desastre en este circuito. El carro, en vez de jalarlo hacia el frente, me fui para atrás nuevamente. Le grito a Vaquero, ¿qué hago? Durante el circuito, pues, lo corrí normal. El área de la puntería, traté de enfocarme lo más que pueda. Si yo le muevo esa pelotita justo que le quedó en la línea a ella, saco mi pelota azul, automáticamente la de ella entraba. Pensé mucho, fui más astuta, saqué otra pelotita azul y ahí me mantuve en la calma. El Saturn nos enseña a esto, a que no importa qué suceda en tu camino, al final siempre cuando tú vas con esa seguridad, cuando tú vas con todo en un momento tan importante, la vida te premia. Hoy es un día muy importante, ya quedó nuestra primera chica sentenciada y no queremos que ninguna otra vaya a ese duelo de eliminación y pues hay que estar enfocado, tranquilo y certero en el área de la puntería para poder sacar los puntos. Creo que la competencia está muy cerrada y sin duda cada punto influye en el resultado. Lo que menos nos podemos recriminar siempre es que damos todo y tratamos de hacerlo lo mejor posible para sumar. Pero cuando se suma, claro que pesan. Ahorita estamos en el marcador ahí justos, pero estos puntitos que se dejan ir son los que a veces te pueden frenar sobre el objetivo, ¿no? Estamos jugando todavía como equipo. A veces cuando las cosas no pasan de la mejor manera en lo personal, el equipo te respalda. Espero que así sea, pero bueno, cada oportunidad que se presente intentamos hacerlo mejor. La siguiente pasada estoy seguro que las cosas van a cambiar.